Policía La Valaria 799. No hay tráfico en la carretera de la 57. No, el Costa Rica 469 está jurídico. Un error en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pudo haber terminado en tragedia el pasado 7 de mayo, cuando se autorizó a un piloto de Volaris a aterrizar en la pista donde se encontraba otro avión de la misma compañía listo para despegar. El hecho fue exhibido por Transponder 1200, un medio especializado en aviación. Consultando sobre los videos, Miguel Ángel Valero, piloto aviador y especialista del sector, dijo que este tipo de situaciones se clasifica como incidente grave. Tras este hecho, Víctor Manuel Hernández Sandoval, director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, renunció a su cargo. El directivo había sido acusado por expertos de aviación de hacer caso omiso de las constantes denuncias de pilotos y controladores aéreos sobre el creciente número de incidentes en el espacio aéreo del Valle de México tras la integración del nuevo aeropuerto AIFA. Sin embargo, este lunes el presidente López Obrador negó que el incidente tenga que ver con el rediseño del espacio aéreo y con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y hablando del Felipe Ángeles, cuando este incidente, afortunadamente, no pasó a mayores, fue aquí, en el aeropuerto de la ciudad. ¿Qué tiene con el rediseño del espacio aéreo, presidente? No, no existe. No, lo que hay son resistencias. ¿Qué opinas de este suceso? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.